Jorge. ¿Qué fue, David? Chuta, te perdiste del partido, pana. Ganamos 3-0. Sí. ¿Me podrías decir que abandonaron de deberes? ¿Sigues metido en eso? Sí, pero pienso salirme muy pronto. Sabes que los tipos estuvieron hoy afuera del cole. Creo que te están buscando. Lo sé. Lo tengo. Okay. Súbete. ¿Y el dinero? Loco, no puedo vender todo. Perdóname una semana. Te juro que te consigo la plata. ¿Crees que soy estúpido? Tienes 2 días para juntar el dinero. Si no, habrán deseado despedirte de tus padres. Porque después de esto, nadie sabrá lo que te pasó. ¡Lárgate de aquí! Jóvenes, le voy a dar la fórmula para su dinero. Pero esta vez la pueden hacer, ¿no? Otra definición, jóvenes, común de la lógica es aquella que la señala como la ciencia del razonamiento. Esta definición no es aún adecuada. El razonamiento es un género especial del pensamiento en el cual se realizan inferencias, o sea que en él se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago me nombró director de su sede en Luxor, ciudad moderna construida sobre las antiguas Tebas, tuve la oportunidad de empaparme de arqueología del Imperio Nuevo. Joven Vargas, por favor, atienda. La edad del oro del Imperio Egipcio. Los faraones guerreros del Imperio Nuevo conquistaron Palestina. Jorge, soy yo de nuevo. No sé a quién acudir, y vos sabes que mis papás nunca están. No sé quién contarle mi problema, y encima más no puedo vender esa porquería. Llámame cuando puedas. ¿Sabes? No deberías andar a estas horas de la noche por aquí. Es un poco peligroso. No importa. Es bueno salir a meditar de vez en cuando. Yo lo hago cuando tengo problemas.
No creo que mis problemas se solucionen meditando. Todo tiene solución en esta vida. Además, ¿qué problemas podrías tener tú? No pareces un chico malo. No soy tan bueno como aparento. Solo hay una persona que puede juzgar eso, y no soy yo. Además, déjame decirte que cuando yo tenía tu edad, cuando era joven, cometí muchos errores, hice cosas malas. No me llevaba bien con mis padres, y ahora ellos ya no están. ¿Sabes cuánto daría por volverlos a ver? Para pedirles perdón por todo lo que les hice. Deberías pensar en eso. ¿Sabes? Tienes razón. Y lo siento mucho por lo de tus padres. Yo debería estar con los míos ahora mismo. Será mejor que me vaya. No te irás. Lo siento.